A ver, equipo. ¿Qué es esto? Un balón. ¿Y de qué está hecho? De cuero. ¿De dónde viene el cuero? De la vaca. ¿Y dónde vive? En la hacienda. ¿Y qué hay en la maldita hacienda? Césped. Pues, ¿de qué se alimenta la vaca? No, césped. Entonces, esto es lo que haremos. Le daremos césped. Me lleva. Oye, Japo, dame tu zapato. Dámelo, Japo, por todos los cielos. Pues bien, este es el maldito balón. ¿Y qué es esto? Un zapato. ¿Y de qué rayos está hecho? De cuero. ¿Y de dónde viene el cuero? ¿De la vaca? No, porque no es una hembra. Viene de un condenado buey. El balón es una chica. Y el zapato debe llevarla al baile de graduación. Ellos, el otro equipo, son el galán de la clase. El chico listo. ¿Pero qué tenemos nosotros? Tenemos agallas, me lleva el diablo. Y también somos apuestos y no tememos a los bravucones. Una vez que el referee marque el comienzo del juego, ella, llamémosle Peggy, la reina de la clase, querrá ser enamorada por ellos y por nosotros. Claro que ellos recibieron su mesada y tienen un Cadillac. Quiero decir, ella se iría con ellos. Puedes apostar por eso. Pero aguarden. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Demostrarles quién manda. ¿Quién es el cerebrito? Cuando ella quiera irse del baile con ellos, nosotros iremos por ella. Llenaremos las bases y anotaremos. Y allí, oh cielos, sí que la llevaremos al acantilado a ver el amanecer. Caerá en nuestras garras y la llevaremos a nuestra recámara. El maldito arco.